Bienvenidos a la playa de Jimshau City, el escenario de las pruebas de natación en aguas abiertas. Hoy, segunda jornada de competición, la prueba masculina de los 10 kilómetros. Ahí tienen al grandísimo favorito, a Thomas Lurz, el alemán, triple campeón mundial en esta distancia olímpica. Un hombre que ha sido 6 veces consecutivas campeón del mundo en 5 kilómetros, campeón europeo, bronce en Pekín, en fin, junto con Valerio Clery, el italiano, y los rusos, los grandes favoritos en esta salida masiva. Muchísima participación, 67 nadadores atraídos por esos 10 billetes que dan acceso a los próximos Juegos Olímpicos de Londres. Entre ellos dos españoles, el gran Kiko Herbaz, el nadador del Mediterráneo, a sus 29 años y pese a los problemas físicos que ha sufrido los últimos meses, tomó finalmente la salida, al igual que el nuevo campeón de España, el joven de Figueras, Héctor Ruiz, solo 20 años y disputando ya su primer campeonato del mundo. Ahí tienen a Zibin Zhang, el chino que lanzó la prueba, son los primeros metros, 4 vueltas a este circuito cerrado de diques en esta playa artificial, una cuerda de 2,5 kilómetros. Pero vemos como el chino siempre rápidamente tiene la compañía de Daniel Fock, del británico. Ahí tienen a Kerrian Payne, la campeona mundial en el día de ayer, la mujer que inauguró el medallero en estas aguas de Jimshau. Daniel Fock, el británico, que rápidamente se deshizo del chino Zibin Zhang, que a la postre quedaría rezagado en la línea de meta. Ahí tienen ya el amplio grupo que se formó. Son los primeros minutos, 14 minutos de carrera. La temperatura del agua y la temperatura en el ambiente y la humedad también altísimas, 30 grados, un agua demasiado caliente y que no le va bien a determinados nadadores. No es el caso de Kiko, el que le gusta nadar en este tipo de aguas. Ahí tienen el primer habituallamiento, el australiano Rhys Maston, dando ese habituallamiento, esas bebidas necesarias para evitar sobre todo la deshidratación. La carrera se planteaba dura, no tuvo una salida tan rápida como la que lanzó ayer Kerrian Payne en la carrera femenina, pero había que guardar fuerzas, estar bien posicionado para el previsible ataque en los últimos 1000 metros y ese sprint. Ahí tenían a otra de las protagonistas femeninas en el día de ayer, Natalie Dintoit, viendo la carrera, la nadadora sudafricana amputada, que se quedó a más de 6 minutos de la ganadora. 30 minutos de carrera, como ven, un grupo de unos 25-26 nadadores. En ese grupo iban los dos españoles, iba Héctor Ruiz, el campeón de España, en el canal de Castelldefels hace tan solo unas semanas, entrenado por Jordi Cadens, y Kiko Herbaz. Kiko, que tenía, como les comentaba al principio, muchos problemas físicos, ha llegado entre algodones con una preparación muy justa a este campeonato del mundo. 29 años tiene ya Kiko. El primer nadador español en ser olímpico fue en Pekín, donde fue 13º, pero Kiko ha sufrido problemas con un esguince intercostal, la tercera vez que tiene estos problemas, y le ha hecho venir pues muy justo a la competición. Pero veremos que luego ha tenido fuerzas suficientes para hacer una grandísima carrera. Hemos visto ahí a Daniel Fock, como es superado por Andrea Wasburger, este alemán de 24 años, que se abre por la derecha, intentando dar un tirón, romper esa carrera, ese grupo compacto. De momento se coloca en primera posición. Este hombre que ha ganado este año precisamente su primera Copa del Mundo de Aguas Abiertas, la prueba de los 10 kilómetros, lo hizo en Cancún.
y que era el representante de Alemania junto al gran Thomas Lurz, ahí en el grupo, expectante Thomas Lurz, al igual que Clery, el italiano, y que los dos rusos, Asburger, cabeza de carrera, pero vemos enseguida cómo va a aparecer, ahí lo vemos, por la izquierda, de nuevo Fock, el británico, que busca, por supuesto, al igual que los 68 nadadores que aquí estaban compitiendo, una de las 10 plazas que les daban el acceso directo a esos Juegos Olímpicos de Londres. En Londres habrá 25 nadadores, 10 saldrán de aquí, de este campeonato del mundo, de esta prueba de los 10 kilómetros, los 15 restantes en una repesca que será en el mes de junio en Setúbal. Fock, Basburger, el grupo de cabeza pasando por esa nueva boya, cerca ya de la hora y media, acercándonos ya al momento decisivo de la prueba. Los españoles bien situados, pero en esa última vuelta que estamos viendo, Héctor no puede seguir más, se queda rezagado, no así Kiko, que sigue al final de ese grupo, del grupo bueno, el que iba a pelear en el sprint. De momento sigue las cosas igual, ahí tienen a Fock y a Basburger, dorsal 47, los nervios de la delegación alemana. Thomas Lurz de tapado, al igual que Clery, el italiano, de momento dando la sorpresa a estos hombres. Burger y Fock, el británico, vamos a ver si aguantan los últimos metros cuando llegue ese ataque de esos hombres importantes, hombres rapidísimos, como Thomas Lurz, el triple campeón mundial, medallista de bronce en Pekín, un hombre que el año pasado logró su sexto campeonato del mundo consecutivo en la prueba de los 5 kilómetros, es decir, hombres muy rápidos, que están ahí esperando su oportunidad, intentando atacar de momento todo el desgaste para estos dos hombres, y ven cómo aparece por el centro el griego Giannotis, un hombre que proviene de la piscina, que comienza a atacar, a intentar cambiar ese ritmo. Estamos ya en 1:45 de carrera, es decir, queda muy poquito ya para el final, los últimos metros, un piscinero al que le va muy bien este tipo de aguas. Un hombre muy peligroso que viene de ganar la última prueba de la Copa del Mundo precisamente el pasado mes de junio. Se va a colocar ahí en cabeza, va a intentar dejar atrás tanto a Fock como a Wasburger. Reacciona por detrás el resto del grupo, ahí vemos aparecer a Thomas Lurz, el alemán. El paso por esa plataforma donde está situado el avituallamiento y también los directores técnicos. Pero ven ya como el ataque de Giannotis ha provocado movimiento por detrás. Thomas Lurz, ahí van también los italianos, los dos rusos, por supuesto, Kiko. Héctor se ha quedado rezagado, un Kiko que al paso por el 1000 aproximadamente iba decimoquinto, que va a echar el todo para buscar una de esas 10 plazas olímpicas, los últimos metros ya. 1:46, Giannotis, resiste Basburger, resiste Fock, pero Thomas Lurz se va a incorporar a esa pelea con Giannotis. Van a aparecer también los rusos. Atención, quedan ya los últimos metros, Giannotis liderando la prueba, y vemos cómo Thomas Lurz ataca. Un momento complicado, los empujones, el no quedarse atrás en el momento clave de la carrera. Contento la delegación griega, y ahí tienen el sprint final. Giannotis en primera posición, Thomas Lurz en segunda posición. La lucha por el bronce es tremenda. Ahí tienen, está peleando Oskarov, el ruso, Meyer, el estadounidense, Hurs. Ahí está también Kiko en la pelea. Está Besburger. Tremenda la lucha por el bronce. El oro no se le iba a escapar a Giannotis, pese a el gran sprint que tiene Thomas Lurz. Aguanta, resiste muy bien ahí Giannotis.
que se va a hacer con el oro, finalmente el primer griego que logra el oro en la historia de los campeonatos del mundo. 31 años tiene este hombre, que fue bronce en Melbourne en la prueba corta de los 5 kilómetros, plata en Roma en la misma prueba, tocando con mucha energía esa placa. También lo hace Thomas Lurz, ahí lo tienen, el gran dominador de las aguas abiertas. Medalla de plata, el bronce finalmente para Boskarov, a 2 segundos y medio, el oro y la plata. Y la noticia es la sexta posición de Kiko Hervás, gran remontada del nadador del Mediterráneo, nadador español, que termina en una hora 54.34, a tan solo 9 segundos del ganador y a solo 2 segundos de la medalla de bronce. Espectacular Kiko Hervás, que por segunda vez estará en unos Juegos Olímpicos. Él fue 13º en el debut olímpico de esta prueba en Pekín y repetirá, por lo tanto, éxito tremendo de las aguas abiertas españolas, que a la primera de cambio, la primera oportunidad, ha logrado sus dos plazas olímpicas. Erika Villaécija en la prueba femenina y Kiko Hervás en la masculina. Un Giannotis feliz, su madre es inglesa, tiene mucha ilusión en participar en esos Juegos Olímpicos que se van a nadar en Hyde Park. La segunda vez que se van a nadar esos Juegos, esta competición de los 10 kilómetros en unos Juegos Olímpicos. Ahí tienen esa espectacular sexta posición de Kiko Hervás, que ha remontado de la 15ª. Y se ha quedado a solo 2 segundos de la medalla de bronce que ha sido para Sergei Boskakov. Los 10 hombres que han ganado su plaza olímpica son los dos alemanes, dos rusos, un estadounidense, por supuesto el griego, un australiano, el belga, el francés y el español, es decir, Giannotis, Thomas Lurz, Sergei Boskakov, Alex Meyer, Kai Hartz, Kiko Hervás, Brian Rickeman de Bélgica, Julian Sobach, el francés, que ha logrado también meterse, el segundo ruso medallista de bronce el año pasado en el Mundial de Roberval, Vladimir Vyachanin, y Andreas Wasburger, el otro alemán, el hombre que ha estado ahí tirando de la prueba, que se ha metido con el 10º tiempo. Y atención, porque la noticia es que Valerio Clery, el italiano, se ha quedado fuera. Un hombre importantísimo, campeón del mundo, el hombre que defendía el título, ha sido un 10º, a solo 1 segundo de la plaza olímpica. Un hombre que fue 4º en Pekín, subcampeón del mundo en Roma, en la prueba de los 25 kilómetros, y que venía el año pasado de ganar el oro los 10 y de ganar la plata los 25. Ahí tiene el 39º, Héctor Ruiz, buen resultado para Héctor, que ha estado la pomada hasta la última vuelta. Un hombre que su gran objetivo era coger experiencia, tiene solo 20 años, apenas ha nadado competiciones importantes, tan solo una Copa del Mundo Junior, Copas Europeas. Por lo tanto, excelente resultado de Héctor, que se ha quedado a 4 segundos 50 centésimas del ganador. Los dos italianos fuera de las plazas olímpicas, también se ha quedado Ferretti, el campeón europeo de los 5 kilómetros, que ha sido 28º. Sí, gran desastre para Italia, una de las potencias, gran éxito para Alemania y para Rusia, que ha metido a sus dos representantes. 62 terminaron la carrera, dos fueron expulsados. Aquí lo dejamos, mañana volvemos.